Yo! Yo! Hey! Ooh! Yo! Feeling like drunks! Ah! Ah! No es drunks, no. No es drunks, este es que no le sea el Dragon Ball. ¿Este quién es? ¿Gohan? ¿Este quién es, Cha? El cabrón lo está haciendo todos los días y al final se lo va a aprender de memoria, ¿eh? Al final se lo va a aprender de memoria, el hijo de puta. Se sabe todos los bailes. Se sabe todos los pasos del drill, el cabrón, ¿eh? Chat, debería... Es que... Si lo enseño a alguien se me va a adelantar la idea. Si lo enseño a alguien se va a adelantar... Pero, chat, debería un día meterle a esto. Le metemos a esto. Además, el tío que lo ha hecho, el tío que tiene el FL Studio es portugués. ¿Le metemos esta base? ¿Le metemos esta base cabrona? ¿Le metemos esta cabrona base? Está cabrona, ¿eh? Se hace sola. Tu puto tema me ha salvado la vida. Si mi tema salva la vida, es que no merecía ser salvada. También lo digo. ¿Qué tal, chat? ¿Cómo estáis? Día un poco raro, me siento como una cucaracha. Siento como un ratón de campo. Estaba Máximo y yo nervioso a sacar el tema. Estaba nervioso hace dos días. Luego se me olvidó que sacábamos tema hoy y me despertó y sin acordarme de que había salido, literalmente. Y me dijo Máximo, tú, el tema ya ha salido. Y dije, hostia, que es verdad. Me cuesta evaluarlo. A veces pienso que haciendo esta movie de sacar música, ojalá salir desde cero. En plan, empezar desde cero haciendo esto, simplemente para saber, para tener una evaluación real de si a la gente le gusta. Porque no digo que cualquier persona que le guste dice que le guste por agradarme a mí o porque ya es fan mío, como lo quieres ver. Pero a veces molaría a partir de tabula rasa. Me voy a decir de tabula rasa para saber si a la gente le gusta o no, porque es como, está como un poco enturbiado el asunto, ¿no? Es como un poco difícil medir. Cuando ya mucha gente me conoce la cara y me habéis visto literalmente tirado borracho en el suelo de mi habitación, y me habéis escuchado tirarme pedos en streaming, me habéis escuchado insultar a mi madre en streaming, me habéis visto borracho tirado en el suelo y me habéis escuchado tirarme pedos, es un poco difícil evaluar si a la gente le gusta cuando otra cosa diferente, ¿no? Se te ha subido la fama, literalmente. ¿Visteis el streaming hace dos días que hicimos con el Chocas, con el Maximus, con el Leviatán, con Urona, con el Darío, que estaba también en el canal de Juanito? ¿Os acordáis? Me lo pasé muy bien ese día, la verdad. Cabe decir una cosa, solo quiero recalcar lo que es directo. En el bot y en los clips y en cómo está grabado, no se aprecia la follada, la tremenda, pero de verdad, es que de verdad, me saqué la puta MOAB jugando al Airsoft y no se aprecia los clips. De verdad que me saqué los perros, mínimo, me saqué el Blackbeard, me saqué el traje de Juggernaut. Yo jugué como un campeón, le duela a quien le duele. Hay veces que eres bueno, hay veces que destacas y te quieren tirar abajo. Hay veces que triunfas, hay veces que simplemente eres un titán, hay veces que simplemente has nacido para la guerra. A veces que simplemente eres un soldado. Y te intentan convertir en una oveja. Te intentan convertir en un perro de casa. Te intentan convertir en un orangután. Cuando eres genéticamente un soldado. Yo llegué al campo de batalla. Me puse las botas. Y fui a buscar sangre. Porque es para lo que me han entrenado. Para buscar sangre. Y no paré hasta que la tuve. Me van a abrir un consejo de guerra. Del meridiano para abajo no puedo cruzar. No puedo entrar en Oriente Medio. No puedo pertenecer a ningún conflicto bélico armado. No puedo viajar a Rusia. No puedo viajar a Oriente Medio, Afganistán, Siria, Palestina, Rusia, a China tampoco. No puedo salir, de hecho, a la Unión Europea. Porque estoy tipificado como arma bionuclear. Soy el puto proyecto Uroboros. Soy el jefe final del puto Resident Evil. Mis manos son armas. Mi mente es otra arma también, no sé qué iba a meter ahí. Es otra arma diferente. Esto es como un arma de mente, esto es como arma de manos. ¿Te enteraste de que murió la de Obedece a la Morsa? Pero ¿cuándo se murió? Hace dos días. Desde el respeto a la familia de Obedece a la Morsa, ¿eh? ¿Aguantó tanto? O sea, es que yo supuse que habría muerto en plan hace años ya. O sea, de verdad, esto lo digo en serio, o sea, no es broma. Yo supuse que habría muerto, rollo, a las dos semanas de grabar el vídeo. Es que no quiero ver el vídeo. Es que no lo quiero ver. Lo mató Chachi. Me sigue dando miedo, aun con Chachi al lado me sigue dando miedo esta movida, te lo digo. De hecho creo que ahora me da más miedo, Cómo afeitarse en un minuto, sé que no es la mejor manera, pero lo vamos a hacer, ¿vale? Y es simplemente, vamos a ocupar la cara un poco. Echamos espuma. Shadowban, escúchame, si le hacen Shadowban a energía es porque le tienen miedo. Si le hacen Shadowban a energía es porque este cabrón sabe algo que el resto no sabemos. ¿Está a cámara rápido? ¿El vídeo está a cámara rápida o literalmente se ha habido cuatro monsters antes de grabarlo? ¿Y ahora?
Pero que te vas a cortar una arteria, tío. Que esto, este TikTok podría ser un intento de suicidio, ¿no? Que se va a degollar. Tío, me de verdad. De verdad que me está dando mal rollo, que se va a hacer daño, tío. Bro, que de verdad que le pilla un pellizco y se nos muere, ¿eh? Y la madre abre el baño y ve 4 latas de Monster Assault y las confunde con la sangre de su hijo que se han muerto afeitándose, literalmente. Listo. A ver, la verdad, no es la mejor técnica, pero la verdad ha quedado guapete. La verdad que está guapete. A lo mejor no es lo más sano para tu piel, pero está guapete, eso es cierto. Literalmente levanta el cuello y se le ve la tiroides, tío, se le ve el hueso. Se le ve la tráquea, tío. Párate porque yo tengo el poder. Soy un arrendajo que viene a joder. Tú eres un niñato, ya estoy currando en el parque y deberías aprender. Vale, ¿de qué estamos hablando, chat? Épicas batallas del rap del feminismo. ¿Qué es esto? Estos son mis stats. Emote más usado de Twitch, corazoncito naranja. Segundo emote más usado, Isaac. Orlok TQ, babousa. Esto no tiene por qué, el sí. El orgasmo, Orlok fact. Esto tiene sentido, corazoncito otra vez. El emote más usado de B3DTV es en el que salgo yo bailando. Y el segundo, hostia, está bien saber esto, en verdad, ¿eh? Y el segundo más usado es el Pepo Corazón. Top chatter, Sofía Amorós. Escúchame, si Sofía Amorós no tiene el VIP, se lo tienes que dar ahora mismo. Eso es así. Las normas de la calle lo dictan. Al top chat de número uno le hay que dar el... Sofía, ¿estás aquí ahora mismo? Creo que la acabo de banear. Creo que la acabo de banear sin querer. Bueno, vale, el segundo top chatter. Y las... Nada, este se tiene que llevar al VIP. Impresiones mías. Lo primero. Me mola cómo ha quedado. Sinceramente. No, o sea, no confundáis esto con falsa humildad. Simplemente es una cuestión de criterio. Espero que este sea el primer tema de muchos. Espero algún día mirar para atrás y que este sea... mi peor tema. No digo mi peor tema porque sea malo, porque me gusta si no lo hubiese sacado. Y me gusta mucho lo que hace Maximus también. Me gusta más que mi parte incluso. Pero espero que de aquí vaya para arriba todo. No digo para arriba en cuanto a visitas o reproducción o tal, entendedme. Digo para arriba que a veces estar más conectado con lo que hago. Tenía muchas ganas de sacarlo. Tenía ganas de la versión final, por lo menos que es esta. Que la gente lo escuchase y recibir un poco de feedback, ver si a la gente le mola. Hay tonterías que molan un montón. Por ejemplo, ahora que lo hemos sacado con Spotify y tal, la canción está en... La canción que está en Instagram, la puedes poner música en Instagram. Y parece una tontería, pero me hizo muy grande ilusión ver. Me meto a Instagram y nunca en mi vida he tenido tantas. Nunca haciendo nada, he tenido tantas menciones en Instagram de cuando alguien te etiqueta una historia y te sale en el corazoncito. O sea, llevo todo el día recibiendo menciones en Instagram de cada persona que pone la canción, unas stories, ya sea en una foto suya o en un vídeo con sus colegas o con un meme o lo que sea. Y eso ha molado un montón. Ver a la gente vibeando con la canción es lo más guapo de todo. Al final, mola haberla sacado. Me encanta el video de la peña. Es verdad que a partir de ahora el hype de la canción solo muere. Se quede en 15.000 visitas o pasa a tener 1 millón. Para mí esto ya está done. Aunque ahora la canción pille 2 millones de visitas en un mes, para mí esto ya está done y hay que estar a otra cosa. Hay que estar a la siguiente. Al final esto es una canción hecha en 3 días literalmente. También decir, obviamente, el 80% del mérito de la canción es de Maximus y otro 20% de técnicas del puto Kiko, que es quien pica palea el puto Ableton y quien hace que suene bien y quien le sube lo que tiene que subir y le baja lo que tiene que bajar. Y el 0,5% de lo que quede restante es mío, porque yo ya os digo, yo nociones musicales tengo las justas, lo que escucho en mi vida, y ya no solo que no se va a producir y tal, sino que yo estoy muy limitado. Maximus me ha ayudado un montón y esto es así. No, y de verdad que no lo digo por quedar bien, es porque es un hecho. La verdad que estoy en un momento vital. A pesar de que no quiero convertirme en músico revelación del año, ni me planteo ganar dinero en la música ni nada de eso. Pero estoy en un punto en el que estoy disfrutando un montón con la música. Estoy conociendo a peña nueva de estos mundos. Estoy, no sé. Me siento literalmente como el día que subí mi primer vídeo a YouTube, tío. O sea, tengo esa puta vibración dentro. Me siento como el día que subí mi primer vídeo a YouTube. Y mi primer vídeo a YouTube pilló 3.000 visitas y lo vio mis dos colegas y mi primo. Pero esa sensación de ahora estoy aquí, ¿sabes? En plan, ¿tendré menos visitas o no lo hago tan bien como el resto? Es mi primer vídeo, es una puta mierda. No sé editar, no sé hablar a la cámara, no sé ser gracioso, no tengo personalidad ante la cámara. Pero ya estoy aquí, ¿sabes? En plan, he metido la uña del pie dentro. ¿Sabes lo que te quiero decir? Tengo la sensación de estoy empezando a hacer una cosa. No tengo ni puta idea, estoy en el nivel más bajo. Pero ya he empezado a hacer una cosa que me mola.